Buenas, ¿qué tal? ¿Se me escucha bien, Freddy? Perfectamente, profesor. Ok. Solo hay 58. Ya cuando marque el tiempo, usted, Freddy, me dice, ¿no? Sí, ponen primero en la introducción y luego ya un audiovisual con su reseña. Yo voy a presentar una diapositiva. ¿De acuerdo? Ok. Sí. Saludos, buenas tardes. En dos minutitos más iniciamos y tiene Perfecto. privilegio, maestro, para poder presentar. Gracias. Me avisa. Iniciar.
Vale, pero le di, no se me puso. Actualmente se desempeña como director de la Escuela de Filosofía de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y es miembro fundador de... Muy... Cada año organiza nuestro Centro de Ciencias Básicas y Humanidades, en esta ocasión bajo el lema Implicaciones Éticas de la Inteligencia Artificial, Mentes Brillantes, Corazones Éticos. Esta jornada tiene el objetivo de explorar a los participantes una comprensión profunda de los desafíos y oportunidades éticas que esta tecnología presenta. De inmediato, damos paso a la conferencia magistral La ética en tiempos de vulnerabilidad, a cargo del doctor Edixon Minaya, quien es doctor en filosofía por la Universidad del País Vasco y profesor de filosofía de la UAS. Es miembro de número de la Academia de Ciencias de la República Dominicana por su Comisión de Filosofía y Epistemología. Actualmente se desempeña como director de la Escuela de Filosofía de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y es miembro fundador de la Asociación Dominicana de Filosofía. Damas y caballeros, recibamos al doctor Edixon Minaya. Bien, bueno, muchas gracias, muy buenas tardes y agradeciendo a Librada que junto con todo un equipo del ITLA organiza cada año esta jornada tan importante que viene siendo un verdadero aporte al país, a la educación, porque estas cuestiones tienen que discutirse, ¿no? Tienen que tratarse. Y que esto llegue también al gran público, a los estudiantes, que son los más beneficiados en este caso. En esta ocasión, querido, voy a compartir pantalla. En esta ocasión, he querido hacer una presentación de la ética en tiempos de vulnerabilidad. En los últimos años, se ha despertado un interés por lo que es este concepto, la vulnerabilidad. Algunos autores expertos registran aproximadamente, no hablan de los últimos 20 años, otros hablan los últimos 30 años, ¿no? Pero lo importante es cómo el concepto de vulnerabilidad ha venido permeando todas las esferas. En el ámbito académico y en el ámbito de las políticas, y recientemente ha llegado, más o menos en los últimos 10 años, al ámbito de la ética, donde hay autores que proponen una ética de la vulnerabilidad. ¿Qué significa esto? Bueno,
construir una ética que tome en cuenta la vulnerabilidad humana y que dé otro matiz al concepto de dependencia. La dependencia, quitar el matiz negativo, cuando hablamos, por ejemplo, de que fulano depende de tal o tú dependes demasiado de, quitar esa carga negativa que tiene el concepto de dependencia y socializarla, hablar de que todos los seres humanos de alguna manera dependemos, y esa condición nos coloca en lo que los expertos llaman una condición vulnerable. Entonces, si me permiten compartir pantalla, vamos a ver. Dice que está inhabilitado. Voy a querer que por favor lo habiliten. Okay. Sí, no me deja compartir pantalla. Sí, todavía no me deja compartir pantalla. Sí, Freddy, no me deja compartir pantalla. Por favor, ¿le puede decir? Sí, estamos remediando la situación. Sí, está bien. De acuerdo. Bueno, entonces, en lo que se resuelve, sigo introduciendo el tema. No quiero situarme en pionero ni nada, pero en República Dominicana todavía no se ha debatido la cuestión. Se usa el tema, se refiere al tema de la vulnerabilidad, pero no ha sido todavía asumido, ¿no? Y esto es un concepto que ha transformado las políticas públicas. Cuando se le presta atención, incluso se puede medir la vulnerabilidad, hay toda una métrica ya cuando queremos intervenir. Pero en el caso nuestro, lo que nos preocupa es una visión ética de la vulnerabilidad y cómo esto, este concepto ha transformado, ha dado un nuevo fundamento a la ética, un nuevo fundamento que se ha venido buscando los últimos 20 años. Ese fundamento de carácter antropológico, un fundamento más antropológico de la ética, más que metafísico. Y por lo tanto, una nueva mirada a los valores como prácticas, cuando hablamos, por ejemplo, de aprendizaje en valores o de interiorización de valores, ahí entonces se le da ese matiz que una ética de la vulnerabilidad quiere asumir. Y por tanto, y por lo tanto voy a hacer una mirada también a la ciudadanía, porque a fin de cuentas la ciudadanía en términos generales es la más afectada, ¿no? En términos globales, generales. De tal forma que cuando yo hablo de una ética de la vulnerabilidad, tengo como referente no solo a individuos, personas individuales, no solamente a grupos, como suele en una línea en el ámbito de las ciencias sociales tocar cuando se habla de grupos vulnerables, sino también en sentido más general y universal, ¿no? Y por eso, cuando hablo de la ética de la vulnerabilidad, siempre tengo pendiente o entiendo que debe ser necesario involucrar a la ciudadanía. Bueno, entonces aquí estoy compartiendo pantalla. Y como dije, cuando hable de ética de la vulnerabilidad, voy a hablar a propósito de la ciudadanía, ¿no? Y quiero comenzar con una cita de Emilio Martínez Navarro, que en el 2020, finales del 20, 21, inicio del 21, a propósito de la pandemia, escribió un artículo que ha sido bien sonado por los que tratan la cuestión, que se titula La ética en tiempos de vulnerabilidad, en tiempos de pospandemia, de pandemia, ¿no? A propósito de la pandemia del COVID. Y
Quiero iniciar con estas palabras de él, lo cito: necesitamos una ética de la responsabilidad compasiva. La ética de la vulnerabilidad recupera, retoma el tema de la compasión humana, es decir, actuar con mucha atención a las consecuencias. Estas consecuencias pueden ser tanto positivas como negativas de lo que nosotros hacemos, ¿no? Pero dando prioridad a las consecuencias sobre las personas más necesitadas. Hay que empoderar a todas las personas para que sean menos vulnerables. Es una de las grandes tareas que tienen los gobiernos en la actualidad, una de sus grandes tareas, ¿no? Tratar de empoderar a las personas para que sean menos vulnerables, que no significa que superemos la vulnerabilidad, porque estamos, cuando hablamos de tiempos vulnerables, estamos hablando de que cada vez más hemos interiorizado esa condición, ¿no? Vista la cita así, se enfoca la vulnerabilidad desde un punto de vista ético. ¿Qué significa enfocarla de esta manera? Bueno, que hay una condición vulnerable. Todos estamos propenso a sufrir un daño, a que nuestra integridad como persona sea de alguna manera tocada. De alguna manera, todos nosotros vivimos en medios, en situaciones sociales, incluso naturales, que pueden perjudicarnos. Entonces, en ese sentido, la ética de la vulnerabilidad o la ética de un punto de vista, la vulnerabilidad de un punto de vista ético, intenta recuperar esa condición y realizar una reflexión en torno a esta condición, ligarla a la vida moral y a la construcción de los valores. Entonces, hay autores, hay expertos incluso que hablan de una vulnerabilidad digital. Ya todos nosotros somos, podemos ser víctimas de una intervención de un robo vía electrónica, como lo hemos visto y presenciado, ¿no? Entonces, la vulnerabilidad humana es, valga la redundancia, una condición humana. No es algo especial de algunas personas, como por ejemplo los pobres. Antes se creía que, o al menos una concepción en el ámbito de las ciencias sociales, que asociaban la vulnerabilidad con el pobre. No, ahora la cuestión se ha especificado más y se habla de tipos de vulnerabilidad, como por ejemplo la vulnerabilidad antropológica, que es a la que todos pertenecemos. Tú caminas por una calle, tú estás manejando, no importa que tú seas rico o pobre, y cualquier una persona ebria o una persona imprudente te puede accidentar. Bueno, ahora se está viendo los 2 últimos años, en noviembre, con estas lluvias, los más grandes afectados, paradójicamente, no solamente fueron los que viven a la orilla del río, sino aquellos que vivían en las grandes torres. E incluso hubo pérdidas millonarias, se reportó pérdidas millonarias con daños de vehículos costosos y de apartamentos lujosos, ¿no? Y situaciones de personas en condiciones económicamente estables que fueron afectados, incluso tuvieron situaciones de fallecimiento de familiares. Entonces, en ese sentido, es una vulnerabilidad antropológica porque nos pertenece a todos. La pandemia no solamente fue a los pobres, la del COVID, e incluso se dice que reventó, y hay un documental que describe esa situación, en un crucero. O sea, en personas que tenían grandes recursos, que iban a la fiesta, que no lo, que violentaban, por ejemplo, las normas, se iban a resort y ahí se desarrolló una más grande propagación. En ese sentido, la vulnerabilidad antropológica no tiene que ver con condición económica. Yo puedo ser rico, pero puedo ser asaltado. Puedo vivir en una torre, pero viene un terremoto y me puede derribar mi apartamento, o viene una tormenta y me inunda el parqueo. Entonces, en ese sentido, la vulnerabilidad antropológica es aquella en la que los riesgos, en la que los tipos de daños, vulnerabilidad viene de bulnos, que significa herida, que puede ser dañado, es una circunstancia para todos, e independientemente de nuestra condición social, económica, incluso hasta política, ¿no? Lo pasa, por ejemplo, con las enfermedades, ¿eh?
Sin embargo, hay otro tipo de vulnerabilidad que se le conoce como la vulnerabilidad contextual. Ya eso va a depender de unas variables que tenga la persona. Por ejemplo, una persona que tenga una enfermedad catastrófica, pongamos cáncer, que no tenga los recursos, no es la misma que una persona que tenga todos los recursos y que puede ir a Miami o puede ir a Estados Unidos a tratarse o a comprar un medicamento porque tiene el dinero para poder adquirirlo. Pero ya en el contexto de una persona de escasos recursos, no puede tener acceso a esos medicamentos. Es lo que pasa con los programas que yo defiendo de medicamento alto costo, que es para de alguna manera reparar esa población vulnerable que no tiene acceso a esos medicamentos, por ejemplo, ¿no? Entonces, la vulnerabilidad contextual se diferencia de la antropológica a que obedece a una serie de variables y que es necesario conocerlas para poder controlarla. Y así, si tomo, por ejemplo, en el ámbito ambiental, de la vulnerabilidad ambiental, no es lo mismo un ciclón que entre en la temporada ciclónica en una casita frente al río que una persona que vive en una torre. Aunque esté expuesto a un daño, aunque esa persona que vive en la torre, por ser humano o por su condición, es vulnerable, sin embargo, el contexto es completamente distinto. Entonces, es importante en una ética de la vulnerabilidad tener pendiente estos dos tipos de vulnerabilidad. Bueno, hay una tabla que yo retomo de Navarro, la vulnerabilidad antropológica es más abstracta y general, porque pretende una universalidad, dice que todos los seres humanos, todos nosotros, somos seres vulnerables, común a todos nosotros, independientemente de que seamos rico, pobre, o tengamos poder político, social, económico, es permanente porque no estamos, por más rico que tú seas, para seguir con el ejemplo, no nos libramos de las enfermedades, no nos libramos de situaciones sociales como, por ejemplo, un asalto, un daño, un accidente, ¿no? Está ligada a la condición humana, a nuestra manera de existir ya, desde que existimos, somos seres vulnerables, no nos podemos librar de esto, ¿no? Y los principales componentes de esa vulnerabilidad antropológica, evidentemente, la mortalidad, la accidentalidad, como decía ahorita, podemos sufrir un accidente, o podemos vivir seguro y viene un ladrón y se mete en una, bueno, el otro día hubo un asalto en una torre, y tú dices, pero ¿cómo es posible eso, no? Las enfermedades, somos vulnerables a la enfermedad, a las capacidades limitadas, personas que tienen determinadas condiciones, riesgo de ser víctima de injusticia, cualquiera de nosotros puede sufrir una injusticia, ¿no? De acuerdo a la sociedad en que vivimos. Sin embargo, si seguimos la comparación, la contextual es más concreta y particular, depende de un conjunto de variables que se controlan, ya sea la persona o el grupo, es muy específica de cada ser humano, varía en el tiempo, en la intensidad, es posible que se pueda reducir la vulnerabilidad en determinados individuos porque tienen un mayor control de ella, está muy ligada a la biografía de cada persona, por eso que no se puede juzgar deliberadamente, sino hay que entender la biografía, el trayecto de la persona, como algunos estudios han trabajado, y los principales componentes, si lo comparamos con la vulnerabilidad antropológica, es que los riesgos son, hay un enfrentamiento entre riesgos externos, ¿verdad? Riesgos que pueden ser externos a lo interno que me pueda tocar, o pueden ser voluntarios, una persona que, por ejemplo, o un grupo que decida, ¿verdad? Como pasó, bueno, mira, no te vaya con ese aguacero que puede ser peligroso, no, yo voy a salir como quiera y tiene una situación, ¿verdad? En ese sentido. Y puede, en alguna manera, una característica importante es que esos daños pueden ser por abusos o por negligencia. Por ejemplo, tú podrás tener todo el dinero del mundo y te vas a operar, pero si hubo una negligencia médica, tú puedes quedar afectado. Entonces, en ese sentido, se habla de una vulnerabilidad contextual. Entonces, visto esta comparación, si tomamos en cuenta a la ciudadanía, a la relación ética de la vulnerabilidad
ética en tiempos vulnerables y la ciudadanía, establecemos un vínculo entre la ética, que está, se va a referir a una reflexión sobre la moral en condiciones de vulnerabilidad, mientras que para el caso de la ciudadanía, que se contemple desde una visión, de una política de la vulnerabilidad que tome en cuenta la ética, la ciudadanía se relaciona con los derechos y las responsabilidades de los individuos en una sociedad. Por eso la ética de la vulnerabilidad hace mucho hincapié en la ciudadanía, en las responsabilidades, en los derechos, para que estas personas, los ciudadanos, no sean vulnerados o no se les vulnere sus derechos, por ejemplo, como nosotros vemos en la vida cotidiana, ¿no? Y en otras sociedades que son paradigmáticas en vulneración de derechos, ¿no? Tenemos el caso ahí de Haití. Aquí también lo hay, ¿no? Pero, por ejemplo, hay sociedades que tienen un mayor nivel de vulnerabilidad de acuerdo a la característica de su sociedad, ¿no? Entonces, una ética de la vulnerabilidad se compromete también con una política de la compasión, una política que sea capaz de atender a esos grupos, de atender a la ciudadanía, pensando en términos contextuales y antropológicos, esta condición vulnerable, ¿no? Entonces, en ese sentido, hablamos de cinco dimensiones de la relación de la ciudadanía con la condición vulnerable o la ética en tiempos de vulnerabilidad, como por ejemplo, poner atención a la responsabilidad ciudadana. Cada ciudadano es responsable de, en diferentes dimensiones, ¿no? En lo familiar, en el trabajo, en la misma sociedad. Pongamos el ejemplo del tránsito. Cuando yo tengo un carro, ya por el hecho de yo comprar un carro, ya tengo una responsabilidad. No solamente de pago de impuestos, de que yo pago la placa, que tengo mi seguro al día, sino en cuestiones de las relaciones con el otro, del manejo. Entonces, ¿por qué? Porque de que tú te montes en tu vehículo, ya tú tienes una vulnerabilidad. Tú puedes ser dañado, puedes tener un accidente o hacer o crear un accidente, ¿no? Por tu comportamiento en el tránsito, ¿no? Es un tema en debate en la sociedad dominicana. Tiene que ver con la toma de decisiones políticas, lo que le llaman la responsabilidad ante las decisiones políticas ciudadanas. No basta solamente con votar o no votar, sino que también tener la capacidad, la condición de responder ante la situación de denuncia, de activismo, en el buen sentido de la palabra. Y una cuestión de la que siempre está más en el ojo del huracán con el tema de la vulnerabilidad es la defensa de los derechos y la justicia, que siempre son vulnerados en todas las sociedades, no importa que sean desarrolladas o en vías de desarrollo. Claro, evidentemente, alguna más que otra, pero la cuestión de los derechos y la justicia es una cuestión que siempre está en el tapete, en el debate de la vulnerabilidad y de cara, por ejemplo, a la ética y la ciudadanía. La cultura cívica juega un papel muy importante, por eso en los últimos años ha surgido una preocupación por parte de gobiernos de desarrollar una cultura cívica, y para eso también es importante la necesidad de desarrollar una ética en la administración pública para evadir la vulnerabilidad de las instituciones con el tema de la corrupción, la no transparencia, etcétera, etcétera. Entonces, cuando desde un punto de vista de la ética de la vulnerabilidad hablamos de responsabilidad ciudadana, estamos hablando de muchas cosas, pero uno de ellos es el respeto a las normas morales, tener cuidado con las transgresiones que pueden afectar a segundo y a tercero, que segundo o tercero salgan vulnerados de tus decisiones o de tus acciones, la cuestión de, los cuidados éticos en el campo de la ciudadanía, ¿verdad? Los compromisos que nosotros contraemos en la vida diaria, desde la escuela hasta el trabajo, hasta la vida familiar, y entender un poco cómo la ética influye en la manera en que
los ciudadanos participan en la vida pública y cumplen con sus deberes cívicos, ¿no? Entonces, esa participación siempre se encuentra lacerada, ya sea por una negligencia por parte de ciudadana o ya sea porque no se le da el espacio a esa participación, ¿no? Y cuando hablamos de el caso de toma de decisiones políticas, cómo todo esto contribuye a los procesos democráticos, al valor de la democracia. Hoy en día se habla de la necesidad de informar a la sociedad. Hoy se habla de un ciudadano informado, ¿ok? Y de cómo podemos ayudar a que el ciudadano participe en debates públicos, que pueda denunciar su condición de vulnerabilidad, basándose en alguna manera en argumentos racionales, no en vociferar, sino en argumentos racionales y que pueda de alguna manera atender al bienestar común, porque lo último que debe perderse es precisamente el bienestar común. Y para eso existe la política. Ya Aristóteles lo mencionaba en su texto, tanto La Política como Ética Nicómaco, de que el objetivo de la política es el bien común, que es lo que todo el mundo procura y desea, pero que desgraciadamente se encuentra siempre en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, con respecto a la defensa de los derechos y la justicia, en este caso la ética es sumamente esencial. Hay una tendencia en nuestro país a convertir todo en espacio jurídico, pero la ética va más allá de lo jurídico, porque de alguna manera intenta sensibilizar en situaciones que no se escapan a la ley, sino que van un poquito más allá. Y por eso viene el tema del cuidado, de la respuesta que puede dar el Estado ante las condiciones vulnerables de la ciudadanía, ¿no? Y en ese sentido, todos nosotros como ciudadanos debemos de siempre estar vigilantes para que esos derechos y derechos humanos, incluyéndolos, ¿no? Y la justicia no sea de alguna manera, digámoslo así, arrebatada. Y de ahí que ha surgido muchas actividades de voluntariado, de acciones cívicas. Eso es muy importante porque de alguna manera respalda y la reducción de la vulnerabilidad en materia de derechos y de justicia. Con respecto a la cultura cívica, me parece que es un elemento muy importante en el contexto de nuestro país, cómo la ética influye en la cultura cívica de una sociedad. Bueno, de hecho, si nosotros revisamos, lo que saben más de educación que yo, lo pueden corroborar, si nosotros nos acercamos a lo que es el currículum dominicano, el primer punto que aparece es la formación ética ciudadana, ¿no? Antes que la formación de competencias cognitivas, de desarrollo e incluso de manejo de tecnología y demás, lo que está primero es esa competencia ética ciudadana, porque de nada te sirve, yo siempre se lo digo a mis estudiantes. De nada te sirve ser un gran profesional cuando tú no estás sensibilizado éticamente en tu profesión. Vas a engañar, te vas a comportar no como un profesional, sino como un truhán, ¿no? Y o vas a lacerar tu profesión en materia de imagen en la sociedad. Entonces, por eso, la cultura ética y cívica juega un papel muy importante. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de esas cuestiones, estamos también hablando de muchas cosas, sobre todo de valores, la honestidad, la empatía que hoy se está jugando un papel muy importante, la tolerancia que es fundamental, el respeto mutuo que también es de gran valor. Todo esto contribuye a un ambiente cívico muy potable, saludable y que de alguna manera juegan también un papel en la disminución de las condiciones vulnerables de la ciudadanía. Y evidentemente, promover una cultura de la integridad que en los últimos años en nuestro país ha sido objeto de preocupación incluso en el ámbito político, en el ámbito de la administración pública, ¿no? El tema de la integridad y la responsabilidad cívica también, ¿no? Que no tiene que ver solamente con ir a votar,
Cuando hablamos de responsabilidad cívica, estamos hablando de ser conscientes de cuáles son nuestros deberes. Y por eso, nuestro país, nuestras instituciones educativas, nuestras políticas educativas, tienen que hacer un gran esfuerzo para enseñar la Constitución incluso desde la primaria, si es necesario. En muchos países se enseña la Constitución de su país, porque si yo no conozco cuáles son mis derechos, pero también cuáles son mis deberes, yo voy a permanecer ignorante ante eso. Muchas cosas, muchas acciones negativas que se realizan o mucho desarrollo de vulnerabilidad contextual que se desatan es porque nosotros no conocemos cuáles son nuestros deberes, cuáles son nuestros derechos. Y eso juega un papel muy importante. Bueno, ya para ir acabando y cerrando, pues tenemos poco tiempo y hay más presentaciones, voy a concluir con algunos aspectos generales. Por ejemplo, todos los seres humanos somos extremadamente vulnerables, desde un punto de vista antropológico, desde un punto de vista filosófico, universal. Nadie se escapa a la condición vulnerable. Y por eso nosotros necesitamos a los otros, necesitamos políticas que puedan proteger a la ciudadanía, que me pueda conceder un estado de derecho en la que yo pueda apelar a instancias. Y en ese sentido, vivir dignamente va más allá que la supervivencia. Muchos ciudadanos, muchas personas confunden el vivir dignamente con sobrevivir. No, y eso es completamente distinto, ¿no? Es una cuestión de derecho, de defensa y de reducción de vulnerabilidad. Entonces, en ese sentido, una ética de la vulnerabilidad, y lo quiero decir aquí, hay que discutirlo, se opone a un mito que se le llama el mito de la autosuficiencia, de la autonomía, como lo había diseñado la modernidad, de que yo soy un individuo todopoderoso, tengo mis capacidades y llego a la vida solo y que mi éxito se debe por mí, por mi competencia. No, la ética de la vulnerabilidad, una ética en tiempos de vulnerabilidad, atiende la condición de dependencia de los individuos. Todos nosotros somos seres dependientes en el buen sentido de la palabra. Y además de esto, hay una carga de derechos o muchas obligaciones. Una autora, una filósofa y jurista norteamericana que yo le doy mucho seguimiento, que se llama Martha Fineman, escribió una famosa obra que todavía se debate, que se llama The Autonomy Myth, o sea, el mito de la autonomía, donde ella cuestiona esa concepción liberal, de esa política liberal de la autonomía y del manejo del derecho para irse en favor de una teoría de la dependencia humana. Y ahí están los niños, ahí están los envejecientes, ahí están las personas con problemas de salud mental. ¿Qué vamos a hacer con esas personas? Por ejemplo, el otro día la sociedad dominicana dio un cambio interesante con respecto a que el Estado tiene que mirar a esos niños o las personas que padecen de autismo. Y fue extraordinario la lucha que libraron esas personas con familiares con esa condición, que frente al Estado dominicano, no gobierno, Estado dominicano, pelearon una cuota. Y el Estado, yo creo, y como muchos, en un Estado no patriarcal, ¿no? No que patrocine en términos negativos todas las acciones ciudadanas, sino en un Estado que pueda poner atención al ciudadano bajo la condición de vulnerabilidad, ¿no? Y en ese sentido, todos nosotros tenemos derecho a gozar de nuestros derechos, valga la redundancia. O sea, todos tenemos que gozar nuestros derechos con la mayor sobriedad posible para que se cumplan también las obligaciones con generosidad. Es decir, así como hay derechos, también hay deberes y nosotros no podemos de alguna manera excluir si queremos que todo funcione mejor en una concepción ética
y política sobre la condición vulnerable. Y en ese sentido, la relación, por último, entre ética y ciudadanía es porque la ética va a proporcionar una mayor concientización en lo que tiene que ver con nuestra condición vulnerable, nuestra defensa de nuestros derechos, pero también un mayor fundamento moral para la participación. Los estudios que se han hecho sobre participación en la sociedad dominicana han dado muy bajo, aunque ha mejorado en los últimos 12 años. Creo que es el último estudio que se hizo que ciertamente la participación del ciudadano dominicano ha mejorado en los últimos 12 años, pero tenemos que seguir mejorando y para eso necesitamos cada vez más desarrollar, meter la ética en la escuela, en las universidades, en los institutos, conversar esto con los estudiantes, ponerlo en práctica, ¿no? A través de un ejercicio de los valores que amerita. Y en ese sentido, y ya cierro aquí, la ética, sin dudas, es esencial para construir una ciudadanía más comprometida, una sociedad más justa y, evidentemente, con una mayor reducción de lo que es la condición vulnerable, tanto si no en sentido antropológico, sí en sentido contextual. Muchas gracias por escucharme y estoy abierto a cualquier preocupación. Sí, buenas tardes. Después de escuchar esa magnífica, ¿verdad?, conferencia de nuestro amigo y profesor, doctor Edison Minaya, la ética en tiempo de vulnerabilidad, que nos puso a reflexionar sobre la fragilidad humana, de los derechos de una ciudadanía responsable, de una cultura ciudadana. En este marco de la Jornada Ética 2024, señores, ya la deudécima versión de nuestra Jornada Ética bajo el lema Implicaciones éticas de la inteligencia artificial, mentes digitales, corazones éticos. Yo soy Freddy García, también maestro de esta ITLA de la asignatura ética. Vamos a ver algunas preguntas del doctor Edison, si hay por aquí. Mientras se anima el panel, yo le tengo una a usted. Según su concepción, ¿cuáles serían los elementos para la construcción de una ética de la vulnerabilidad? ¿Cuál es el elemento que tomar en cuenta para esta construcción? Bueno, sí, bueno, gracias, Freddy. Por ejemplo, se tiene que tomar en cuenta unas dimensiones que son fundamentales. Por ejemplo, el medio ambiente, que siempre es propenso a vulnerabilidad ambiental, o sea, situaciones de vulnerabilidad ambiental, que contemplar en ese sentido los daños que los humanos ocasionamos al medio ambiente. Y dado que hay una vulnerabilidad de la naturaleza, nosotros podemos profundizar en esos daños, ¿no? Entonces, en ese sentido, la ética de la vulnerabilidad contempla el elemento también medio ambiente y naturaleza. El otro aspecto es los animales, la relación que tenemos con los animales. En los últimos años, la República Dominicana ha venido prestando atención a esa relación con los animales domésticos, ¿no? Incluso hay una valla muy bonita que anda por la calle que dice, no me maltrates, dame amor. Nosotros damos, o sea, ponen a un perro, un gatito, ¿no? Y eso es importante, el manejo de la concientización de nuestra relación con nuestros animales, porque tener un animal es una responsabilidad, no es un juguete que tú tiras, es un ser viviente que sufre. ¿De acuerdo? Y evidentemente la otra dimensión es el ámbito de la sociedad en sentido general, en materia de derecho, en materia de justicia, cómo crear, cómo la ética de la vulnerabilidad puede crear una concientización en la que los derechos humanos, la justicia, no sean vulneradas por decisiones políticas, por ejemplo, o incluso decisiones económicas que ponen en riesgo a determinada población. Entonces, en ese sentido, se han venido desarrollando en materia, en esa área. Y en los últimos 10 años, un aspecto que se le está poniendo atención
Uno de los elementos es en materia jurídica, ¿no? De cómo se pueden construir, crear leyes, normas que puedan de alguna manera proteger la condición vulnerable del ser humano, ¿no? Y ahí viene todo un debate en materia de liberalismo, comunitarismo, el tema de la dependencia, ¿no? ¿Cuáles son los límites de la autonomía? Ahí hay unos aspectos también que se discuten en este ámbito. Gracias, excelente doctor Minaya. Antes de seguir, saludamos al comité organizador de esta jornada ética número 24, encabezada por nuestra maestra liberada O'Neill. Está el profesor Santos Moreta, profesor José César Guzmán, el maestro Israel Peralta, la maestra Ibis Santiago, Cecilia Brillá, la maestra, la maestro también Nelson Hernández y quien les habla, Freddy García. En su ponencia, el doctor, usted indicó que todos somos vulnerables desde el punto de vista antropológico, por nuestra condición humana, ¿de acuerdo? Pero aquí hay una preguntita que dice, ¿por qué? Y hay dos tipos de vulnerabilidad, la antropológica natural y la contextual, según su concepción y su ponencia. Pero ¿por qué la vulnerabilidad contextual se ha ampliado? Como que hay más riesgo que antes. ¿A Claro. qué se atribuye ese cambio antropológico, social, cultural, político, económico? Vemos eso en la vivencia de que sectores no vulnerables son hoy. ¿A qué se Claro. debe? O sea, Bueno, eso es. como que lo contextual se está haciendo como más natural. No, no, no. Ciertamente es una de las grandes preguntas que los que se dedican al tema intentan siempre responder. Ciertamente, acuérdate que Ulrich Beck, un famoso sociólogo alemán, es de los creadores de la teoría del riesgo, la sociología del riesgo. Bueno, escribió un libro que se llama La sociedad del riesgo. Es como si pareciera que independientemente del desarrollo económico de las sociedades, tú lo acabas de decir, ¿cómo es posible que sectores de la sociedad que tienen mayores condiciones hoy en día estén en condiciones, pueden ser afectados, ¿no? En condiciones vulnerables? Ciertamente, ¿no? La parte económica, por ejemplo, la dimensión económica, hay personas que han invertido dinero, pero esa inversión tiene un riesgo que puede llevar a situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Hay variables que no podemos controlar, por ejemplo, la naturaleza. Tú compras en una torre, en un sitio privilegiado, pero sucede que quienes han construido la torre no han procedido éticamente, no, o de una visión ética a la construcción, sino que han hecho un subterráneo, no han tomado en cuenta el alcantarillado, lo que quieren es vender el producto para ser el beneficiado, y esa situación ética por parte del profesional de la construcción, tú eres un millonario o una persona, ¿verdad? Con condiciones económicas, tú compras en la torre, pero no sabes que ese edificio tiene una vulnerabilidad que consiste, por ejemplo, que en el parqueo, el alcantarillado, los daños estructurales, etcétera, etcétera. Viene un aguacero y se mete toda esa agua y tu jipeta que compraste, acabaste de comprar hace 3 meses, ya lamentablemente no sirve. Entonces, ¿pero qué pasa? El seguro ha quedado impactado porque tiene que responder al asegurado, ¿no? Entonces ahí se entreteje toda una problemática que se incrementa la vulnerabilidad. Y vámonos para el ámbito de la salud, ¿verdad? Hoy en día es muy común el tema de las depresiones, el tema del Alzheimer, que es una preocupación a nivel mundial, ¿ok? Está el tema de las enfermedades, por ejemplo, virales, el caso del COVID-19 lo demostró, y esas personas con recursos tenían más posibilidades que tú y que yo, y se fueron a un resort, se fueron, perdón, en un crucero, tenían el poder, se fueron al crucero, pero no con la ignorancia de que se iban a convertir en entes propagadores del COVID-19, ¿no? Entonces, es como si a mayor facilidad
se puede entrar en una escala de riesgo. Entonces, el manejo o no entender esas variables no vale el que tú, por ejemplo, tengas las condiciones que tengas, ¿no? Sin embargo, vuelvo y repito, esto es una moneda de doble cara. Así como yo no tomo en cuenta unas variables para yo desplazarme en lo social, sin embargo, es posible que yo pueda tener un control más que otra población que no tiene, por ejemplo, el acceso. Usted ve, entonces es eso, ¿no? Ciertamente ha habido un incremento de la vulnerabilidad. Eso es lo que ha llamado la atención de los expertos, no solamente en el ámbito político y económico, sino desde el ámbito de la ética y las ciencias sociales en general. Bueno, quizá ese ámbito sea esperanzador para la unidad entre y el reconocimiento y la hermandad social. Sí, porque a Sí. veces en esa parte de vulnerabilidad vemos la edad, por ejemplo, los jóvenes creen que son inmortales. Creen que se monte Sí. un motor, lo calibran y no le va a pasar nada. Exhiben una inmortalidad, se creen superhombre. O sea, que en ese Claro. sentido. Que responde a eso, Freddy, escúchame, esa actitud frente al mundo responde a una idea de no ser consciente de tu propia vulnerabilidad y viene con una cuestión ética de que tú no eres consciente de que puedes causar daño a segundo o tercero con tus acciones, ¿no? Y eso llama mucho a la atención. Dice una frase por aquí que cuando reconoces tu fragilidad, que tu vulnerabilidad, te hace más fuerte, pero es en derechos y deberes. O Claro, sea que... claro, Bueno, claro. una última pregunta por aquí, si no aparece otra. ¿Qué tiene que ver la ética de la vulnerabilidad con la conducta ciudadana? Sí, bueno, lo que decía ahorita, la ética de la vulnerabilidad contempla, tiene pendiente siempre la ciudadanía, porque como parte de la idea de vulnerabilidad antropológica y contextual, cualquier ciudadano puede tomar un riesgo, puede ser objeto de daño, puede ser sujeto de daño, perdón, puede ser vulnerado. Entonces, en ese sentido, la ética de la vulnerabilidad intenta sensibilizar en el ámbito de una ética ciudadana, en el ámbito de una cultura ciudadana, cívica, el que se tenga mayor conciencia de los deberes y derechos, ¿no? Y hacer un reclamo también, aparte del Estado, de que pueda atender sectores de la ciudadanía que tienen una naturaleza más vulnerable que otras, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay un armazón, hay una relación, hay un vínculo bastante importante. Bien, gracias, doctor Erin Sominaya, ¿verdad? Que nos puso a reflexionar sobre la ética en tiempo de vulnerabilidad, que nos desnudó la fragilidad humana, que nos hacemos a veces muy fuertes, pero qué frágiles somos, sobre todo Así es. cuando tenemos experiencias que nos han tocado de cerca. Muy bien. Bueno, señores, terminamos aquí esta magnífica ponencia, doctor Erin Sominaya, recordándole que a las 5 de la tarde sigue nuestra próxima conferencia titulada Desafío Ético Relevante en Nuestro Tiempo por el doctor Leonardo Díaz. Se va a transmitir en el canal de YouTube a las 5 de la tarde. Agradecemos como siempre al señor rector Omar Méndez Lluveres por su acogida y apoyo a esta jornada de ética, nuestro vicerrector Pedro Pablo Castro también, que nos inauguró con un gran discurso y unas buenas palabras, el apoyo de las instituciones y de las autoridades siempre con nosotros caminando para formar más ciudadanos y ser más conscientes de nuestra fragilidad humana. Si los esperamos a las 5 de la tarde con nuestra conferencia Desafío Ético Relevante en Nuestro Tiempo. ¿Alguna palabra más, doctor Edison? No, simplemente agradecer a los organizadores, Ibrada, agradecerte a ti por darme la oportunidad de comunicar estas ideas, ¿no? Y a los presentes también por escucharme. Muchas gracias y seguimos adelante. Nos despedimos con esta frase: construyamos los valores, construyamos una ciudadanía, construyamos una cultura cívica desde la ética de la vulnerabilidad. O sea, que pasen buenas tardes, nos vemos ahorita a las 5 con Muy bien. nuestra ponencia magistral, Desafío Ético Relevante en Nuestro Tiempo. Gracias, doctor Minaya, que Dios le cuide, le sigue dando mucha, mucha sabiduría. Nos Gracias, vemos. gracias.